Me dicen en la cabina que hizo un golazo, un verdadero golazo, ¿no? Te tocó entrar afuera de Petris y bueno, encaraste, no paraste nunca, golazo. Sí, bueno, una jugada por derecha que gracias a Dios dimos un par de toques, logramos concretar y bueno, me quedó de zurda y gracias a Dios se metió contra un palo. Uno siempre marca, ¿no? ¿Cuán bueno es manejar las dos piernas? Hoy te tocó definir de zurda, ¿no? Sí, bueno, un poco Jorge, que por ahí me da la posibilidad de jugar por derecha o por izquierda, uno después se va acostumbrando y trata de pegarle con las dos como si supiera. El torneo pasado todos decían y apuntaban que estaban para luchar por el descenso. Si se animaban, creo que podían haber salido campeones, ¿no? Quedaron a 4 puntos. ¿En este campeonato se van a animar a dar el golpe, a dar ese salto de calidad? Fuimos de a poco, fuimos sabiendo que nuestra pelea era por abajo y nos encontramos con varios puntos y dejamos pasar algunos partidos que si concretábamos daba para pelear más arriba. Este torneo ojalá que pase lo mismo. De Petri, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias a usted.